Muy bien, amigos de La Voz del Inmigrante, aquí encontramos a Doña Rosa con las manos en la masa. Hoy sí, literalmente con las manos en la masa, porque vamos a realizar unos deliciosos tamalitos para que pues ustedes puedan presenciar pues todo el proceso. Bueno, aquí vamos a desquitar las calorías del tamal antes de comerlo. Entonces, pues estamos viviendo la experiencia para podérselas comentar a ustedes. Pues de manera más real, ¿verdad? Aquí nos estamos ahumando un poquito, pero pues va a valer la pena porque estos tamales van a estar buenísimos. Como siempre, la familia, pues Beltetón Graves, pues los hace para consumo y también para la venta. Y en esta temporada navideña, pues tienen un toque aún más especial. Vamos a hablar un poquito de los ingredientes que tiene este recado tan bonito, tan colorido. Allí tiene tomate, tiene chile dulce, chile pasa y chile guaque. Y también tiene mil tomate y cebolla. ¿Y algún ingrediente secreto que usted diga esto no puede faltarle al recado? De repente por ahí hay algo que no se menciona. Ah, bueno, Sí. siempre hay un secreto especial. Ajá, tiene pimienta seca. Sí, también tiene. Lleva también, ahí ya tiene molida la pepita de ayote, la pepitoria, el ajonjolí, que es también de lo que se compone todo el recado. Todas estas semillas se hacen salteadas, ¿verdad? Se Sí, todo doran. lo que es semilla se dora, se pone a dorar y ya después se lleva, por lo menos nosotros, como no tenemos un molino antes, ¿verdad? El molino se hacía, pero ahora se lleva el motor, ¿verdad? Hay algunas familias que lo hacen ahora en Sí, licuadora, por tandas. también en licuadora. Cuando es poco, pues se puede en licuadora, ¿verdad? Claro. Entonces hablamos de los vegetales, que es el chile dulce, el chile huaque, el chile Chile pimiento. pimiento, el Chile mil pasa. tomate, chile pasa, y pues los otros ingredientes, esos van cocidos. Sí, todo el tomate, todos los vegetales van cocidos, ¿verdad? Muy Ya bien. lo que son las semillas ya van doradas. Muy bien. Bueno, entonces este es un recado con un toque especial. Y pues que seguramente, no seguramente, porque yo ya probé estos tamales y son realmente deliciosos. Y pues bueno, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su cocina y compartirnos este secreto o estos secretos tan especiales. Bueno, y en el centro de cada tamal pues encontramos un pedacito o bueno, un pedazo de carne, dependiendo el gusto de la familia que lo realice. Y pues aquí tenemos, esto es costilla y... Posta. Y posta es el de cerdo. Estos tamales pues van a ser de cerdo, pero se pueden hacer de pollo, de gallina, incluso de pavo, o como le decimos nosotros, de chompipe, ¿verdad? Bueno, y aquí ya estamos en casi el proceso final de la realización de los tamales. Se coloca una porción de masa con recado y pues el pedazo de carne. En esta ocasión pues son tamales de Seco. los sencillos, ya que pues algunas personas pues los preparan con loroco, con pasas. También pues son diferentes métodos que se utilizan. En especial pues en las temporadas de Navidad pues la gente decide agregarle otras cositas, ¿verdad? Sin embargo, pues estos son como a nosotros nos gusta, que es pues solo su recado, la masa y por supuesto un buen pedazo de carne. Guatemaltecos y centroamericanos. Mi nombre es Hugo Hernán Beltetón y mi esposa Rosalinda Graves Hernández.
Para nosotros es un gusto saludarles en este día y al mismo tiempo darles a conocer la elaboración de los tamales, que en esta época de fin de año nuestra tradición siempre son los deliciosos tamales, que es un platillo especial en nuestras mesas. También queremos saludarlos, deseándoles en este fin de año, estas fiestas navideñas, que el Señor les bendiga y que derrame muchas bendiciones en cada uno de ustedes. Y saludes también a nuestros familiares que se encuentran allá en ese país. Desde Sanarate El Progreso, para La Voz del Inmigrante, Nelson de León.